radioexplosiva.com. Y hacemos explotar tus sentidos. Buenas tardes, me encuentro aquí con los reyes de Arranque. Muchachos, ¿cómo están? Muy bien, gracias a saludarte, gracias por estar aquí esta tarde. No, gracias a ustedes que estamos aquí con los... ¿Cómo se siente con la gente de Los Ángeles aquí en los Estudios Universales? La verdad me siento universal. Y de Arranque. Oye, cuéntame de su disco que está promocionando. Oye, el nuevo disco, pues tenemos un nuevo disco que es recorrido, pero lo que se está promocionando por ahí en la red de Impresa Mujercita, que nos ha llevado a tantos lugares, que nos ha dado pues de entrar en los corazones y el gusto de la gente. Estamos muy agradecidos con Dios y con toda la gente que ha apoyado esta canción. Esa canción viene siendo de su primer disco. Así es, exactamente. Es el disco que tengo en la mano, no lo pueden ver. Sí lo pueden porque como está grabando, ¿verdad? Sí, claro. Este disco. Ah, de cita, se llama Esa Muchachita, y el próximo corto que ya viene la próxima semana, que se llama Nos Cortamos Más, que es del señor Espinosa. ¿Y si se porta mal? Todo el tiempo, pero dos, me tienes que estar cuidado porque tenemos las manos. Estaba diciendo que a ver cuándo me presenta la madrina. A la madrina, Erika. ¿Cuál travesura han hecho ustedes que dicen, me he portado mal? Wow, pues muchísimas. Mira, que te recuerden, que puedan decir a la radio, ¿eh? Sí, la verdad, una de esas curiositas, hablando de travesuras, es que nos hemos puesto porque a Garrido y a Sara nos gusta pistear, nos gusta poner los aceleradores, y hemos andado bien, pero bien borrachos, que hemos andado en puro calzón en todo el hotel ahí, corre y corre. No. Sí, la verdad que él andaba en puros calzones corriendo. Corre y corre. ¿Tú te lo puedes manejar? Imaginar. ¿En calzones, boxers, tangas o qué? Victoria Secret por acá, dije. No, la verdad que yo no me fijé porque yo andaba igual. Y le hice drunk dial a mi suegra. ¿Verdad? Oye, con este movimiento alterado, es un nuevo movimiento. ¿De dónde sale? ¿A dónde se vende en 5 años? Bueno, el movimiento alterado. Nosotros estamos siguiendo un... Sí tocamos bastante corridos en nuestras presentaciones, pero al igual estamos haciendo una mezcla, ¿no? No nada más de corridos, nos vemos en el gusto de la gente, nos vemos con muchos más éxitos, así como La Muchachita, como este éxito que ya es éxito, Nos Portamos Mal, nos vemos así nos vemos de aquí a 5 años, con mucho más éxito en el gusto de la gente, a seguir haciendo música y trabajo. Oye, este movimiento le está haciendo al lado el pasito de Orange, ¿qué opinas? Pues yo pienso que como cada género tiene su etapa, yo pienso que el duranguense tuvo su muy bonita etapa, fue muy bonito. Yo pienso que ahorita lo que es el norteño banda, como lo que está de Rey de Arranque, es algo fresco. Y a la gente siempre le gusta lo fresco, por eso digo que en 5 años estamos haciendo algo diferente. Y a lo mejor otra entrevista contigo. Claro que sí. Y ya la pregunta obligada de los corridos. ¿No tiene miedo cantar corridos de lo que está pasando en México de contra los tapones? Aparente los corridos se vienen contando desde hace muchísimos años. En este momento sí está pasando lo que está pasando en México, pero nosotros nos dedicamos a hacer música, no somos ni malandrina por decir lo que hacemos en música. Y pues no tenemos que ver con los palos de nadie. Divertimos haciendo lo que hacemos y seguimos cantándole corridos a la gente que le gusta los corridos, a la gente que nos va a seguir apoyando. Así que pienso que esto no va a pasar nada. Bueno, ya por último, recomienden este disco a todo la radioexplosiva.com, a todos nuestros radioescuchas para que vayan y lo compren. ¿O dónde pueden ir a buscarlos? ¿Dónde pueden conocer más de ustedes? Este disco ya está en todas las tiendas, en todos los supermercados, los swamis, hasta los car wash, piratería, y las loncheras allá afuera. Donde quiera estar. Everywhere. Amazon, Internet, YouTube, LimeWire. Y lo pueden encontrar todo lo que es en Facebook, todo lo que es Twitter, MySpace, ahí tenemos YouTube para que la gente vea nuestros videos, nuestras presentaciones, ahí nos pueden encontrar. Y el disco, como dijo mi compadre, pues, no es mentira, pirateado por todos lados, donde lo busquen ahí lo van a encontrar. Ahí lo van a encontrar. Los Reyes de Arranque, puro pinche party. Sí, señor. Y así hace todo. Sí, señor. La verdad que sí, arriba el escenario es lo que hacemos. Tirar puro pinche party, que la gente vaya a presentar y se divierta. Que le guste echarse un trago con una canción, sáquenla a los Reyes de Arranque. Bueno, pues ya manden un saludo rápidamente para todos los nuestros radioescuchas. Al estilo Los Reyes de Arranque. Al estilo Rey de Arranque, parece. Un paramétrico a los Reyes, parece. Ahí está, perro. Oh, bueno, para todos los que están escuchando esta entrevista, somos sus compas Los Reyes de Arranque, puro pinche party, compa. Perro y alterando el orden. ¡Perro! ¡Perro! ¡Vámonos!